Tecnoglass, energía solar, es Windows, líderes en fabricación, comercialización e instalación de ventanerías, fachadas de aluminio, vidrios de seguridad y perfilería de aluminio, con los estándares de calidad más estrictos a nivel mundial. Presentamos Versión Libre. Quiero que conozcan la historia de Edgar Julián Redondo Torregrosa, un joven de 17 años, hallado muerto en Jardines de la Eternidad, un cementerio a las afueras de Barranquilla. Pero antes, también quiero que conozcan un poco de lo que fue su vida. Jacqueline Torregrosa es la mamá de Edgar Julián. Es la primera vez que llega al sitio donde fue hallado el cuerpo de su hijo. Él no vino solo acá, ¿no? Él vino acompañado de quién. Desafortunadamente no sabemos. Pero es muy triste. Él no vino solo acá, estoy segura. Sin haber visto el sitio antes. Yo sabía que él no había venido solo hasta acá y ahora viéndolo, pues, él no vino solo acá. Él debió sentir mucho temor porque él no vino solo acá. Y él vino con la gente que le hizo daño. Y bajo efecto, pienso yo, de algún alucinógeno, alguna droga, porque es que cuando yo pensaba en mi hijo, yo lo que pensaba era que lo iba a encontrar con escopolamina, quizás en alguna parte tirado. Era lo peor que yo pensaba, pero nunca que lo iba a encontrar muerto. Entonces, algo pasó. Tenemos la certeza de que hubo manos criminales en eso. Tenemos la certeza de que ahí ocurrió algo muy extraño. Tenemos la certeza de que él no actuó solo. Tenemos la certeza de que algo o alguien está poniendo las cosas como para hacer ver, como ha ocurrido muchas veces, como si se tratara de un suicidio, ¿sí? Pero se les olvida a las autoridades que también el suicidio es inducido de muchas maneras. Y esa es la parte que no han tenido en cuenta, ¿sí? No han tenido en cuenta para investigar las poquitas evidencias que tenían. Ese día él se quedó conmigo, comimos frutas, él estaba en el computador, comimos frutas, hablamos, él me acompañó a arreglar una ropa que estábamos lavando y estaba contento, nos reímos mucho. Esta mañana mi mamá le mandó un arroz de camarón, se lo comió todito, yo se lo serví. Hicimos porque él me decía más, échame más, y yo le decía, ay hijo,
me estás haciendo recordar cuando eras bebé, que tú me pedías era más, 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 era más comida. Aún quedan rastros de la diligencia del levantamiento del cadáver de Edgar Julián. A 10 metros del cuerpo fue hallada el arma con la que presuntamente él se mató. Este lugar a mí me dice que trataron de hacer ver las cosas. Primero, que no vieran qué estaba pasando. Y segundo, hacerlo ver como si hubiera sido él, que lo hubiera hecho. ¿Sí? Esa es la impresión que a mí me da, que han manejado las cosas de tal forma que pareciera que fue él quien lo hizo. De acuerdo con lo que yo he escuchado a los mismos policías, inclusive, porque hablan de un tronco, que trataron de esconder el arma en un tronco. Entonces, el único tronco que yo puedo ver es ese, que de aquí a allá, pues, mínimo de haber 5 o 6 metros. Ahora, suponiendo que fue aquí, porque a mí me parece, de acuerdo con lo que yo veía en la foto, más o menos él debió estar fue por acá. ¿Sí? Y entonces la distancia, pues, ¿cómo hace? ¿Cómo se hizo? Se maneja la hipótesis de que se la querían robar el arma, ¿sí? Pero ¿por qué no manejan la hipótesis de que alguien que estaba con él, o de los que estaban con él, también la escondió para que no la vieran? Porque el que se la quiere robar la pone en un sitio donde no la encuentren. Pero ahí era muy fácil encontrarla, el que se la quiere robar. Pero el que la quiere esconder, pues por la rapidez coge, pues la pone en una parte para que no la vean, ¿sí? Para que piensen que fue el del todo. Según medicina legal, el deceso de Julián se produjo entre 6 de la tarde y 12 de la noche. Lo extraño de todo esto es que ninguno escuchó nada. Le pedimos colaboración a un vigilante de la zona, quien hizo un disparo. Y miren lo que ocurrió. Este vigilante estaba a poco más de 50 metros. Escuchó el disparo y vino a averiguar de qué se trataba. Al momento de la grabación era la 1 de la tarde. Se supone que a esa hora la circulación de vehículos es fluida. Hay mucho sonido ambiente, hay mucho ruido, hay brisa. Sin embargo, el vigilante escuchó el disparo. ¿Por qué la noche del deceso de Edgar Julián nadie escuchó ni vio nada? Pues la verdad que no sabemos, pero de todas maneras, así haga ruido, así haya bulla, un disparo de un calibre 38 se escucha a mucha distancia. Ahí al frente está la Universidad del Atlántico, aquí debe haber vigilantes. Vigilantes muy buenos. Bueno, la prueba está que el vigilante se iba a ver qué pasaba, y es un calibre mucho menor que suena mucho menos, ¿sí? Entonces, nadie oyó nada, nadie se dio cuenta de nada. Eso es una cosa, una de las cosas que yo no entiendo. Eso es lo que hace todavía más extraño el caso, que nadie se dio cuenta de nada. Tecnoglass, energía solar es Windows, lo invita a un corte comercial. Quisqueya Banquetes y Eventos, su mejor opción para la realización de reuniones empresariales, seminarios y talleres académicos. Contamos con un equipo de profesionales que hará de sus fechas especiales un momento inolvidable. Quisqueya, una nueva opción para sus eventos. Estación de Servicio Santa María del Mar. Rendimiento y la mejor atención en un solo lugar. Avenida Circunvalar con vía 40, Las Flores. Teléfono 377-3366. Ricarepa 72. La mejor arepa orgullosamente colombianas. Ricarepa 72. En Speedway, forros para la cojinería de su automóvil en una hora. ¡Desde 80 mil pesos! ¡Sí! ¡Desde 80 mil pesos! Forros para cualquier carro en los colores que te gustan. Speedway, nadie lo iguala. Julia Puestas, hace realidad tus sueños. Julia Puestas, le cumple a nuestra gente. Sala
de belleza y estética Piclau. Estamos para embellecer. Silverio en la Olla, los mejores sancochos y asados de Barranquilla, servicio a domicilio. Silverio en la Olla, sábados, domingos y festivos. Estación de Servicio Santa María del Mar, rendimiento y la mejor atención en un solo lugar. Avenida Circunvalar con vía 40, Las Flores, teléfono 377-3366. Tecnoglass, energía solar, es Windows, líderes en fabricación, comercialización e instalación de ventanerías, fachadas de aluminio, vidrios de seguridad y perfilería de aluminio. Nuestros estándares de calidad cumplen con las normas más estrictas a nivel mundial.